Por un lado hay, digamos, efectos directos y a corto plazo. Pues uno de ellos, el más evidente, es la subida de la temperatura. Eso va a hacer, hace que haya olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas. Pero a su vez, el cambio climático lleva asociado en nuestras latitudes situaciones de bloqueo anticiclónico y mayor insolación. Situaciones de bloqueo quiere decir que los anticiclones van a ser más persistentes, o son más persistentes. Por lo tanto, los problemas de difusión de contaminación en la atmósfera, es decir, los mecanismos mediante el cual la contaminación, pues digamos que se dispersa, esos cada vez van a ser menos abundantes. Por lo tanto, si va a haber cada vez más anticiclones, pues va a haber más contaminación en las ciudades. Además, la contaminación en las ciudades produce efectos en salud que van más allá de la mortalidad. O sea, cuando hablamos de contaminación, pues siempre dice mortalidad de una mortalidad atribuible de 10.000 muertes al año. Pero digamos que eso es el pico de una pirámide. Debajo de esa mortalidad hay múltiples enfermedades que están relacionadas con la contaminación, algunas muy graves, por ejemplo, cáncer de pulmón. La propia IAR, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, dice que las PM2,5 son un carcinógeno de primer orden. Por lo tanto, así de claro, las PM2,5 producen cáncer. Por otro lado, hay otros estudios que están diciendo que el NO2, que emiten fundamentalmente todos los vehículos de combustión interna, está relacionado con un aumento de cáncer de mama. Por lo tanto, ya tenemos cáncer de pulmón, con cierta probabilidad cáncer de mama, y otros estudios, aunque con menos evidencia, también relacionan contaminación atmosférica con pues cáncer de aparato digestivo, cáncer de vejiga, eso en relación al cáncer. Luego hay otro tipo de patologías que también se relacionan con contaminación atmosférica, enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, hay estudios sobre todo realizados en países de Latinoamérica, México sobre todo, que lo relaciona con enfermedades como demencia, como Alzheimer. Si seguimos bajando, en cuanto a gravedad, tenemos todas las enfermedades relacionadas con empeoramiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La contaminación se relaciona con hipertensión, con ictus, con infarto de miocardio, otras enfermedades que también que afectan a mucho más personas, pero que son menos graves, pues estaría la ansiedad, la depresión, el desarrollo cognitivo que se ve mermado en niños por consecuencia de la contaminación. Estamos hablando también de enfermedades relacionadas con lo que nosotros llamamos variables adversas al nacimiento, es decir, estamos hablando de bajo peso al nacer, estamos hablando de partos prematuros que se ven incrementados por la contaminación. Nuestros estudios en España que tenemos hecho, estamos hablando que atribuibles a la contaminación el 13% de los partos prematuros serían asociados a contaminación y el 17% de bajo peso. Si estamos en un mundo en el que o no llueve o si llueve lo hace de forma torrencial, y además las zonas del planeta que son, digamos, las que tienen mayor riqueza, como puede ser el delta de los ríos, se van a ver anegadas como consecuencia de la subida del nivel del mar, eso va a producir el desplazamiento de la población. O sea, el principal problema que nosotros vemos en cambio climático no es estos problemas que hemos visto, que sí son importantes, sino que el desplazamiento de la población que va a tener que dejar sus lugares, que está dejando ya sus lugares donde viven y van a venir pues a las ciudades. Pero el problema que hay ahora es que esas migraciones se producen hacia lugares en los que ya están habitados y en concreto hacia las grandes ciudades. Entonces, tú vas a tener una ciudad que se va a ver, su población se va a ver incrementada pues, de forma muy importante, además con personas bueno, pues que tienen un perfil totalmente distinto sanitario, me refiero. Entonces, estamos hablando que ahora mismo, por ejemplo, los desplazados por el clima son superiores a los desplazados por la guerra. El último año creo recordar que estábamos hablando de 3,5 millones de desplazados por guerra y 7 millones de desplazados climáticos. Otro de los problemas de cambio climático es el desplazamiento de enfermedades producidas por vectores, mosquitos.
Antes, cierto tipo de mosquitos solamente se daban en latitudes cálidas. Ahora, con el cambio climático, con ese incremento de temperatura, se están dando en nuestras latitudes. Estamos hablando del mosquito tigre, por ejemplo. Entonces, eso ya está ocurriendo. Lo que nos dice el IPCC es que cada vez van a ser más frecuentes y más intensas. Por lo tanto, cada vez esa mortalidad asociada al calor, si cada vez hay más olas de calor y son más intensas, tenemos que esperar que cada vez van a ir incrementándose. Es decir, antes, si se producía una ola de calor cada 10 años, pues ese tiempo de retorno de esa ola de calor, pues van a ser cada 5 años, luego cada 3, y luego cada año va a superar en temperatura las que ya existían. Nosotros tenemos hecho predicciones de lo que va a ocurrir en España en el horizonte 2050-2100, en el peor de los escenarios posibles, que es lo que el RCP 8.5. Es decir, pues más o menos el escenario en el que estamos ahora, emisiones sin control. Entonces, en ese horizonte, en el que se prevé que lleguemos a 990 ppm de CO2 en el año 2100, ahora estamos en 415 ppm de CO2, decía que en ese horizonte la mortalidad en España atribuible al calor va a pasar de los 1.200 a 12.000 muertes al año. Es decir, se va a multiplicar por 10, lo cual nos va a costar cerca de 50.000 millones de euros cada año. Claro, esto es si no nos adaptamos al calor. Es decir, este modelo lo hemos realizado con dos hipótesis. Una, que el impacto del calor no va a variar en el tiempo, y dos, que las personas se van a seguir, la mortalidad se va a producir siempre a las mismas temperaturas. Me explico, por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Madrid la mortalidad el calor produce un incremento de mortalidad a partir de los 36 grados. Si yo mantengo que dentro de 20 años esa mortalidad se va a seguir produciendo a esos 36 grados, estaremos hablando de esas 12.000 muertes. Otra de las hipótesis para llegar a esos 12.000 muertos es que el impacto del calor se mantenga constante, y estamos viendo que esto no es así. Estamos viendo que esas temperaturas a partir de las cuales la gente comienza a fallecer por calor están evolucionando, están subiendo. Nosotros somos optimistas porque, por ejemplo, en el estudio que nosotros hemos hecho, a nivel de media en toda España tendremos que adaptarnos a un ritmo de 0,6 grados por década. Es decir, eso quiere decir que si ahora la temperatura a partir de la cual aumenta la mortalidad por calor en Madrid son 36 grados, dentro de 10 años tiene que ser 36,6, y dentro de otros 10, 37,2, y luego 37,8. Entonces, lo que se está viendo es que esa temperatura de 0,6 grados por década no está descabellada en relación a otros estudios que se están realizando o que ya se han hecho. Nosotros lo estamos viendo ahora para Madrid y Sevilla, en el que sí estamos cumpliendo esos 0,6 grados por década, pero en lugares como Japón se están adaptando a 1 o 2 grados por década, o en Estocolmo a 0,8 grados por década. Por lo tanto, no nos parece imposible.